¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, banda. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les va? Ojalá que estén teniendo todos un excelente día, porque créanme que el mío está de lujo hasta ahorita. Y bueno, si quieren hacer todavía mejor mi día, si quieren que todavía sea mejor de lo que está, denle like al video, carnales, de una vez, no les cuesta nada y con eso me hacen muy, muy feliz, la verdad. Me hacen muy, muy, muy feliz. Bueno, pues como ya vieron en el título, hoy hemos instalado una pieza que me emociona bastante. Quería instalar desde hace mucho, pero que apenas se dio la posibilidad de hacerlo. Como pueden ver, traemos una cajota casi, casi del tamaño del carro. No manchen, fue un rollo meterla y acomodarla, ¿eh? Pero justamente aquí esta cajota que ven, carnales, es el splitter de Aerofab. Aerofab es una marca estadounidense que se dedican a hacer ese tipo de cosas. La verdad es que no tiene mucho en el mercado, no tiene mucho que empezar, pero están haciendo las cosas muy bien. Hasta ahorita tienen el splitter para GTI MK7. Tienen la versión 1 y la versión 2. Este de aquí es la versión 1. En un rato más se los voy a mostrar que lo unboxeamos. La versión 2 es igual muy chingón, pero es un poco más sobrio. Este está más agresivo. También manejan splitters para el Golf R y para el Audi RS3. Únicamente estoy ahorita para esos tres coches, pero les puedo decir que desde ahorita ya están trabajando en expandir esa lista de coches y traer sus productos para más autos. Pero bueno, bueno, ahorita lo vamos a instalar. Estaba checando dónde instalarlo, dónde puede ser la mejor opción de hacerlo, y me dijo Paco de Fuerza Aérea Customs. Dijo, güey, si quieres el taller, vente, aquí te echamos la mano, aquí ahorita lo ponemos. Entonces justamente ahorita vamos a Fuerza de Aire para poner esto, para instalarlo. Y créanme, banda, que ya quiero verlo puesto. No mames, ya he visto fotos de otros GTIs con el splitter y se ve increíble, pero ya lo quiero ver en mi carro, ya lo quiero ver. Entonces bueno, vamos a llegar a Fuerza de Aire y ahorita que estamos por allá, nos vemos para unboxear este bebé. Ya estamos acá en Fuerza de Aire, ahí está Paco. Y vamos a unboxear la cajota. Quiero que vean cómo está el tamaño de la caja, güey. O sea, obviamente pues tiene que ser grande porque cubre toda esta parte de aquí abajo. Y este ya se va, ya lo vamos a quitar. Vamos a abrirla para ver qué todo lo que trae dentro. Que vean, como ven, viene todo bien protegido, bien chido. A ver, bueno, pues viene, allá viene algo al fondo, aquí viene la tornillería y ya, básicamente es todo. ¿Eso qué es? Los bracitos. Oh, sí, es cierto. Bueno, déjame, saco esto para que lo vean. ¿Qué es eso, un chicle? Sí. ¿Qué pedo? Nos mandaron un chicle de regalo. Pero bueno, aquí tenemos un sticker. De este lado tenemos los tornillos. Vienen todos, miren, separados. Vienen en orden. Así como de que para que sepas cuál va en cada lugar. De este lado mandaban una tarjeta. Mandaban un chicle también. Ahí está. Acá tenemos los... No sé cómo, ¿sabes cómo se llaman estos, güey? Son sensores. Sensores, ¿verdad? Sí, los tensores. Aquí están los dos. Porque este es lo chingón, que de la versión 1 lleva tensores, la versión 2 no lleva. Por eso decía que es como un poco más agresivo. Y estas rondanitas. Y esto ya es todo lo que viene en esta parte. Esto es todo lo que viene aquí en el kit. Vamos a poner esto acá. Y de este lado, me viene todo bien protegido, güey. Ahí dice, mire, MK7, GTI, todo el cotorreo. Y bueno, de este lado, acá, tenemos dos hojas importantes. Es la guía de instalación. Miren, aquí viene todo el cotorreo. Aquí dice cómo hay que ponerlo, viene todo. Todo lo que tornillería que incluye, cómo hay que instalarlo, absolutamente todo, en qué agujeros va. De este lado tenemos, oh, cómo poner los tensores, dónde lo quieres poner, o no, dónde lo debes de poner. Ahí está, miren, aquí está uno, y va el otro, y así es como debe de ir. Algo así podemos decir, viene bien protegido. Sí, viajado. Sí. Ah, qué perro se ve, güey. No manches, vean esto nada más. Y yo lo pedí con el logo este en negro. También lo tienen con el logo plata. Pero, no mames, se ve muy perro. Esto es como acrílico reforzado con aluminio para la parte de adelante y la atrás. No, y ya con la suspensión de aire, güey, se va a ver más al piso todavía con esto, güey. Porque sí queda, va a quedar muy, muy loco. Cuando lo bajemos más, se va a ver más perro todavía. Bueno, vamos a empezar, yo creo que por quitar este, vamos a quitar todo esto de aquí. Está pegado con cinta nada más, aquí en las orillas tiene unas pequeñas pijas. Y todo esto es pura cinta, entonces vamos a quitarlo. Quitaron todo lo que es
el lip que tenía, pero tenemos un pequeño problema, que esta pieza que va en la parte de aquí, nada más la traía de un lado y de otro lado no la trae, entonces pues las tenemos que conseguir. ¿Por qué? Porque esta pieza queda visible, o sea, esto se ve y el splitter queda aquí abajo, entonces obviamente esto le da mucha vista al carro. Aparte, otra cosa es que el splitter se agarra también de esta pieza, entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir a conseguirlas a la agencia, a ver si deben de venderlas, pues vamos a ir a ver qué onda, a ver si las encontramos ahí. Pues tenemos una mala noticia, carnales, venimos saliendo de la agencia, ya pedí las piezas, son estas que les mostré, miren, son estas de aquí, pedimos las dos, pero no las tienen en existencia. Y de hecho en ninguna agencia había. Bueno, en otra agencia sí había una, pero nada más era la izquierda, no la derecha. Entonces, pues no, no nos sirve y ahorita ya las pedimos. El problema es que se van a tardar 3 días más o menos. 3 días en que llegue, 3 días hábiles. Pues ni modo, no vamos a poder seguir avanzando el video el día de hoy. Necesitamos que lleguen estas, pues nos vamos en unos días para continuar el video. Y ya para que vean parte de instalación y todo eso, ya cuando lleguen las piezas, ¿va? Entonces, ni modo. Así es la vida. Pues, ¿qué creen, banda? Ya llegó el momento de continuar el video. Estamos nuevamente donde dejamos la última parte. Estamos otra vez en la agencia de Volkswagen. Porque hoy es día jueves y nos hablaban de que ya llegaron nuestras partes. Entonces, vamos a recogerlas. Te hago mi nota. Y a ver si... Ojalá que no haya contratiempos ya. Pues sí, carnales, miren, sí llegaron las piezas. Estas son 2 pedazos de plásticos. Es increíble que esto... O sea, vean lo que es. Son 2 pedazos de plástico. Cuestan 800, no, 750 cada una, ¿no? Sí. Ok, 1500 pesos por las dos. Miren nada más. Y son unos pedazos de plástico nada más. Pero que al final de cuentas, pues sí, se van a ver mejor. Entonces, bueno, ahora sí vamos a instalar el lip. Ya estamos acá. Eso es todo el team de Fuerza de Aire. Ya están trabajando como siempre. Miren nada más. Bien chambeadores. Que bueno que siempre los ven trabajando, ¿eh? Ya le puse estas madres, pero quería quitarle una para que vieran cuál es la diferencia. Este pequeño detallito, o sea, sí se nota, ¿eh? Se nota y ya con el splitter aquí abajo, se va a ver más perro todavía. Bueno, pues andamos checando ahorita el manual de cómo es la instalación, porque pues viene todo bien especificado el manual. Trae 2 manuales. Este, que es de la parte de enfrente, los soportes del splitter. Aquí te dice exactamente dónde tienes que ponerlo. Dice que es 1 pulgada de aquí a aquí y hay que taladrar ahí, hay que perforar. Entonces básicamente es de aquí, tomando de cuenta aquí, 1 pulgada hacia arriba y ahí es donde tiene que ir y va a quedar, se supone que así, mira. Fija la parte de abajo, los tornillos y todo eso con los separadores que trae. Ahora viene la parte fea, viene la parte fea porque vamos a tener que taladrar la fascia. Pero va a ser por un buen motivo. La verdad es que pude haber pedido el versión 2, que el versión 2 no tienen que taladrar esa parte. No tiene como esos espaciadores, se podría decir. Pero me gusta cómo se ve eso, porque siento que lo les digo, el look es como más agresivo. Pues miren, más o menos se vería algo así. Chequen cómo se ve esta madre. Sí cambia bastante el look. Esto, como les dije, se supone que tiene que ir de aquí arriba 1 pulgada. Y aquí vamos a hacer el orificio para que vaya esto aquí. Aparte que eso también le da como ese soporte adicional al splitter, que pues hace que se vea chido. Y aparte también es un soporte adicional. Ahí viene así la parte más dolorosa. Creo que me va a doler más escuchar el taladro haciendo esto que cuando fui al dentista y me taladraron la muela. Va a doler un poco más, pero todo sea por un bien. Ya están marcados aquí los puntos que va a llevar de este lado y de aquel lado. Esa parte... siente feo, güey. Madres, que no se siente, güey. Sin salivita ni nada. Ahora de este lado. Madres. Casi ni se le ve, güey. Vamos por el lado bueno. Ya quedó instalado, ya está. No, se ve
loquísimo este pedo. Lo que sí estábamos viendo es que le va a faltar bajar un poco más adelante. Y estaba entre los planes, de hecho con Paco ya estaba platicando, que en estos días va a entrar otra vez a taller. Va a ser muy rápido nada más, porque van a modificar una cuestión de los estrés delanteros para que baje. Y tal vez podamos ganar de 1.5 a 2 pulgadas, que eso ya es lo que queremos lograr para que el splitter se siente por completo en el piso, cuando llegue muy cerca del piso. Pero quiero que vean esto. No mames, me encanta cómo se ve. Vean, vean ustedes. Miren, justo lo que les decía, o sea, aquí se va a poder ganar más o menos 1.5 pulgadas, creo que es lo que vamos a llegar a ganar. Pero imagínense ya aquí abajo, con 1.5 pulgadas más abajo y el lip, que ya por aquí, o sea, ya casi llegando al piso. Entonces, eso es justamente lo que queremos lograr. Vean cómo se ve de lado, no mames, se ve muy, muy loco. Me encanta cómo se ve aquí, miren, así. Ahí me gusta. Le va a faltar bajar suelo. Hay que hacerlo. Le va a faltar suelo, güey. Pulgada y media. Es un reto personal. La pulgada y media que tenemos pensado ganar, sí. Eso ya quedaría casi llegar al piso, güey. ¿Tienes la cinta? 3.5 pulgadas. Sí. Entonces le bajaríamos. Okay. Si le bajamos, ¿se podrá bajar 2? Tal vez sí. ¿Será posible bajar 2? Digo, obviamente se van a poder bajar 2, pero no va a bajar los 2 con estos rines y estas llantas, güey. Pues ya cambiando con 18. Sí, probablemente puedo con esos. ¿Con esos todavía? Sí. Madres. Ya bajándole 2, ya está 1 pulgada, ya no va a poder bajar más, ¿verdad? Entonces ya, sí. Ya está muy cabrón. Pero vean cómo quedó. Aquí ya sería. No, se veía bien loco, güey. Se veía muy parejo con la parte de atrás. Muy buena oportunidad. Hay que medirle. Pues qué, entonces qué, sí se va a tener que bajar. Sí. Ok, bueno, ya vieron. Bueno, banda, pues qué tal les pareció a ustedes el resultado de cómo quedó. La verdad es que me encantó bastante cómo se ve. Se me hace que le da al frente un look muy, muy agresivo. Y si no quieren que se vea tan agresivo, pero quieren un look acá medio locochón, pues está la versión 2 del splitter, que les digo, no tiene esos sujetadores que van a la fascia y pues también se ve muy chingón. La neta, esta gente de Aerofab está haciendo las cosas muy, muy bien. Los productos, me gustó bastante cómo venía empacado, cómo venía el instructivo, cómo venían, aparte, los tornillos, las herramientas por sus bolsas individuales, cada una con su nombre, con sus etiquetas. En el manual decía, bueno, los tornillos de tal bolsa tienen que ir aquí. O sea, viene todo muy bien explicado de cómo debe ser la instalación. Pero bueno, si quieren seguir a la gente de Aerofab, por aquí les dejo sus redes sociales para que vayan, nos sigan. Están haciendo cosas muy chidas y vienen varias cosas también muy interesantes. Y de hecho, fíjense que he estado, bueno, les voy a adelantar un pequeño spoiler de algo que viene, que he estado ahorita en pláticas con ellos y hasta ahorita, hasta el día de hoy, vamos a ver cómo avanza esto, pero es muy probable que comencemos a distribuir la marca de Aerofab aquí en México. ¿Esto por qué, banda? Porque yo sé que muchos de ustedes les gustan cosas que yo le pongo a mi coche, pero que tienen que encargarle a Estados Unidos o cosas así. Entonces, vamos a tratar de distribuir aquí en México para cubrir todo el país. Y si ustedes quieren un splitter como ese, un difusor trasero que también por ahí vienen, o varias cosas para otros coches, pues ya lo puedan pedir aquí en México y les llegue mucho más rápido y no tengan que pagar cosas de importación, mucho de envío y todo eso. Pero bueno, estén atentos a los próximos días, que este arroz está cocinando y al parecer, hasta ahorita les digo, todo va progresando bien y chido. Esto es parte de un proyecto que traigo, un proyecto grande, que ya a su debido tiempo les podré contar un poco más acerca de ello, pero vienen cosas muy perras, la verdad es que vienen cosas muy chidas para los próximos meses, se podría decir. Y bueno, banda, llegó el momento que ya despedir el video. Ojalá que les haya gustado, dejen en los comentarios qué tal les pareció y si les gustó o no les gustó cómo se veía el splitter. También recuerden, banda, dejar un like con su like, apoyan bastante, ayudan mucho el canal, entonces les agradece mucho que dejen su likecito por ahí. Y son nuevos, suscríbanse al canal, no les cuesta nada, más apretenle a suscribirse. Y si ya están suscritos, pues activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un video al canal. Muchas gracias por todo, banda, gracias por estar acá como siempre. Soy Alfalta90 y nos vemos en un próximo video. Bye, banda.